Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual pues nos vamos de cacería de emprendedores y estamos en este local. Les voy a comentar. Yo creo que la mayoría tiene alguna idea, pero no la ubicación. Así es que vamos a comentar, vamos a conocer a la emprendedora de esta iniciativa y desde luego vamos a conocer todos los productos, las variedades, los tipos de servicios también que tiene. Y para la invitación que ustedes, yo sé que les va a gustar porque yo ya hice mi primera compra y desde luego ustedes van a conocer de primera mano de la emprendedora todo lo que aquí hay. Así es que muchísimas gracias por aceptar esta invitación y abrir las puertas de su emprendimiento. Gracias, gracias a ustedes también por darme esta oportunidad, esta ventana para llegar a más personas. Que bueno, hoy en día en las redes donde nosotros más vendemos y queremos darnos a conocer. Bueno, yo soy Guadalupe Velar, soy la emprendedora, como ya mencionó acá. Soy la autora intelectual de Lupita Store, es mi emprendimiento. Ha sido mi gran sueño y sigue siendo porque es un proyecto que sigue en pie, que estoy trabajando en él. Y Lupita Store nació hace aproximadamente 3 años en la pandemia. En la pandemia porque, bueno, yo me quedé sin trabajo. Sabemos que fue un momento en el que fue muy duro para todos. Entonces yo me fui ahí en ese grupo de personas que nos quedamos desempleadas. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo que pensar qué voy a hacer, no me voy a quedar de brazos cruzados. Pero mi sueño de tener un negocio propio lo he tenido desde, no nació ahí, o sea, ahí fue como el primer paso para darle vida. Pero mi sueño ha venido desde antes. Creo que como jóvenes siempre tenemos esa aspiración de quiero tener un negocio propio, quiero un día ser mi propio jefe. Lastimosamente en nuestro país las oportunidades no son muchas en el ámbito laboral. O sea, vamos a la universidad, yo sé que muchos se van a identificar conmigo. Sacamos nuestra carrera, pero cuando ya nos enfrentamos al mundo laboral es difícil. Sí hay oportunidades porque sí las hay, pero cuesta más. Entonces yo dije, bueno, yo estudié mercadeo, una licenciatura en mercadeo. Yo dije, voy a tratar de que si no hay una oportunidad ahorita para mí en el mundo laboral, la voy a crear para mí y me está sirviendo mucho. Entonces, por ese punto lo que quiero decir es que el estudio siempre sirve de una o de otra manera. No vamos a quitarle el valor que tiene un título. Pues nunca vamos a darnos por vencidos. Bueno, ese es el mensaje que yo siempre digo, nunca darme por vencida, aunque hay momentos en los que realmente sí, ¿verdad? Hay de todo, no todo es éxito. No vamos a decir que no vamos a hablar solo maravillas, hay de todo. Esto es un sube y baja. Pero gracias a Dios, aquí estamos. Y bueno, Lupita Store dio su primer paso en la pandemia cuando yo me quedé sin trabajo. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Retorné a mi casa porque, bueno, mi trabajo estaba en otro lugar, no era aquí en Chalate. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Empecé a ver Facebook y empecé a ver, ¿verdad? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo vender? Pero pues por lo mismo de la pandemia era como que no, pues, estábamos tan limitados. Y bueno, mi mamá me empezó a hacer mascarillas de tela porque ella era costurera antes, ahora ella pues ya no lo hace. Pero ella empezó a hacerme mascarillas de tela y yo empecé a publicarlas en Facebook. Y ahí poquito a poco, entonces fui como, ¿qué más quiere la gente? Empecé a vender alcohol gel, luego desinfectante y así poquito a poco me fui metiendo a lo que es las ventas. Bueno, yo mi trabajo ha sido siempre de ventas porque pues, yo tengo mi empleo, ¿verdad? Pero en ese entonces, como les digo, estaba desempleada y fui así como conociendo un poco. Y gracias a Dios que tuve aceptación. Principalmente yo vendía, yo soy de San Rafael, del municipio de San Rafael, y yo agradezco mucho a mi gente de San Rafael porque yo he sentido el apoyo de ellos. O sea, yo empecé a vender en San Rafael. Hay un dicho que, bueno, lo he escuchado de muchas personas que dicen nadie es perfecto en su tierra, pero yo, en lo personal, yo estoy muy agradecida con toda mi gente de San Rafael porque ellos yo sentí el apoyo. Y en las redes me fui expandiendo más porque luego llegaban pedidos de Dulce Nombre de María,
personas de Santa Rita, mire, usted hace envíos. Y en ese entonces todavía no había mucho lo que hay ahora de encomendistas. Entonces yo veía cómo me las ingeniaba para hacer llegar los productos. Y así poco a poco, o sea, ha sido un sube y baja, porque pues hay semanas que no se vende nada, hay semanas que es como que wow, gracias a Dios. Y así, entonces, eso ha sido después. Cuando ya empecé yo, luego de que mascarillas de tela, alcohol, dije, ¿qué más puedo vender? Empecé con sandalias, luego metí sandalias artesanales por pedido, porque todo ha sido así, bajo encargo, por pedido. Entonces, y también gracias a Dios empecé a ver, sí, la aceptación de las personas, y así hemos ido, y así hemos llegado, gracias a Dios, hasta ahora tener un local físico, que hasta el momento para mí ha sido, San Diego me lo creo ahorita. ¿Cuánto tiempo tienes de estar ya este local físico? El local físico, 2 semanas. Estamos inaugurando. Pues miren, qué sorpresa. Gracias nuevamente por esa alegría de poder permitirnos compartir con usted prácticamente la inauguración del establecimiento Lupita Store. Dentro de lo que ha mencionado, ha ido conociendo a los clientes prácticamente. Sí. 3 años de estar ventas en línea, pero ya con el establecimiento de manera física. Cuando los clientes, yo realmente entré a la tienda, muy amable me recibieron y comencé a tocar. A veces hay gente que se enoja que andan tocando o quién, pero muy amable. Yo comencé a ver los productos que usted tiene, realmente todavía quedo maravillada porque no he terminado de observar toda la tienda. Y hay una gran cantidad desde llaveros, gorras, calcetines, productos médicos, productos cosméticos, juguetes, útiles escolares, bolsos, carteras, bolsones, loncheras, no sé qué más. Sí, prácticamente he querido como tener un poco de todo, variedades. Lupita Store, variedades. Porque quiero incluir mujeres, hombres, niños, e incluso tengo artículos para el hogar también, que pueden servir para un detalle, para un regalo. He querido abarcar un poquito de todo, o sea, aún estoy empezando. Y también mencionar que siento que Lupita Store ha tenido una gran aceptación también, porque por lo mismo que le mencioné antes, de que gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar una carrera de mercadeo, nos hacía mucho énfasis en conocer a tu cliente, en ver qué es lo que el cliente te pide, cuáles son las necesidades del cliente, o más aún, estudiar el cliente, ¿no? Entonces yo siento que eso ha sido un gran éxito en Lupita Store. Es como parte del éxito de que yo me tomo como el tiempo de ver qué es lo que el cliente me pide. O sea, y cuando el cliente me dice, mire, no tiene de eso, en el momento a veces no lo tenemos, pues porque yo trabajo mucho bajo encargo. En mi página Lupita Store, la modalidad es, tenemos para entrega inmediata en la tienda y tenemos bajo pedido. Y siempre que yo hago la publicación, yo le pongo disponible en tiendas porque está acá. Pero si yo le pongo bajo pedido es porque se lo puedo traer, no lo tengo, pero en un plazo de 5 a 10, máximo 15 días, yo le traigo el producto. Entonces, yo me fijo qué es lo que la gente más pide. Y otra de los plus, porque muchos clientes me lo expresan y me dicen, es que hay una tentación. Bueno, yo también, aparte de vender en línea, también, eso, como le he dicho, eso ha sido un trabajo de 3 años, casi de todos los días. No he parado. O sea, siempre publicando, creo que a veces hasta uno con las publicaciones, pero es la constancia, definitivamente. Es la constancia, la disciplina. Y también yo empecé a vender en la placita de San Rafael. Como alcaldía, ellos crearon una plaza de emprendedores, un mercadito municipal. Y yo iba los domingos siempre con mi mesita. Bueno, en mis redes hay fotos de todo eso. Entonces yo ahí veía, yo tenía el contacto ya con las personas y ellas me decían, no tiene eso, no tiene esto, o de tal anime, o de tal... Entonces era como que yo me quedaba con eso y ya después yo lo traía. Entonces es como traer lo que la gente pide. No es lo que a mí me gusta, es lo que la gente quiere. Entonces eso es como, siento que es como un gran plus de nosotros, porque... Y lo otro, que siempre vamos en tendencia. Usted aquí entra y ve productos así como que... Y me gusta eso, de que lo que te estoy haciendo productos que, ay, no lo había visto en otro lugar.
Ay, esto está, o sea, eso no lo... Eso, Lupita Store le ofrece productos que van en tendencia, que es lo más nuevo que va entrando, que me ha llegado al país y yo ya tengo idea de lo que va a venir porque mis proveedores me mandan, mire, va a entrar esto, y yo ya les encargo y así. Entonces, vamos siempre innovando y queriéndole dar lo mejor a nuestros clientes. Y realmente esa variedad, y como dice, la variedad y la constancia. La constancia. Lo que ha hecho de Lupita Store. Uh-huh. Ella menciona mucho San Rafael. Sí. Porque originalmente pues la idea nace de su localidad, pero ¿estamos ubicados en dónde? Estamos ubicados acá en kilómetro 61 carretera, kilómetro 61 carretera Chalatenango, pero estamos exactamente ubicados en la gasolinera DLC, Paraíso. A los salvadoreños, uh-huh, vamos a comentar, si usted se conduce desde Amayo, la carretera que viene desde... Usted puede venir desde el lado del Poy, de La Palma, de Citalá, de San Salvador, de cualquier parte, pasa Mayo, hacia Chalatenango, la gasolinera que está por el municipio, por el distrito del Paraíso, DLC, esa gasolinera. O algunos dicen, ahí por donde está. Ahí por la gasolinera, adentro, a la par de la tienda de conveniencia. Es un local color verde menta. Así. O sea, aquí solamente hay dos locales, la tienda de conveniencia y Lupita Store. De acuerdo, ahí estamos. Aquí estamos ubicados en el desvío del Paraíso, en el desvío de la Angostura, también es bastante conocido acá por el desvío de la Angostura. Y, por ejemplo, alguien se comunica a las redes sociales. ¿Cuáles son las redes que tiene disponibles? La página de Lupita Store se llama Variedades Lupita y tiene nuestro logo, que es el que está allá. Yo me voy a levantar, no se preocupe. Yo me levanto y yo lo voy a traer acá para que lo podamos observar. Ese es el logo inicial, pero... Con esta inicia la marca. Sí, ese es el logo inicial, pero estamos haciendo ahí una figura. Me vuelve a ubicar la cámara, me vuelve a enfocar. ¿Lo enfoca? ¿Sí? De acuerdo. Acá está el logo inicial. ¿Estamos bien? Perfecto. Aquí estamos con el logo inicial. Y lo pueden encontrar en... Variedades Lupita, acá está. Mira. Variedades Lupita en Facebook, ok. En Facebook. Vamos a dejar... acá está, no sé si se logra ver por ahí. Ahí tenemos la imagen mejorada, ya lo cambiamos. ¿Se logra ver la imagen? ¿Sí? Estamos ahí, de acuerdo. Y bueno, vamos a mencionar entonces que ustedes pueden entrar a Lupita Store en Facebook... Y desde luego ustedes pueden solicitar los productos, pero pueden pasar a la tienda física aquí en la dirección de El Paraíso y pueden ustedes, como dije yo entré al local, yo toqué productos, claro, sin arruinar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Obviamente, pero yo ya llevo uno, así que no se van a arrepentir de poder ingresar a la tienda y ver toda la variedad que tiene. Tenemos una gran variedad de, voy a mencionar así... Tenemos mucha variedad en llaveros, de anime, de muñequitos animados que nos recuerdan nuestra infancia, o también muñequitos para los niños, en la actualidad, Naruto, por ejemplo, que les encantan los niños, Goku. Tenemos calcetines de marca, gorras, accesorios para mujeres, bisutería, ropa y calzado para señoritas y caballeros. Tenemos una gran variedad, visítenos, no se van a arrepentir. Y a precios muy accesibles, eso es lo mejor de todo. Es lo más importante. Sí. El precio es muy economía. Es lo importante. Lupita Store cuida la economía y entiende muy bien al cliente. Así que la invitación es para que ustedes puedan acercarse acá o busquen en las redes sociales Lupita Store. Y ahí también ofrecemos ahí, bueno, ahí está nuestro WhatsApp en las redes sociales. Ah, mencionemos el WhatsApp. Sí. Ok. Sí, es el 70559932. 70559932. Dejamos los números en pantalla y también en nuestros enlaces para que ustedes puedan también apoyar. Recuerde que compartiendo apoyamos a nuestros emprendedores, nuestra emprendedora que está dando lo mejor para Chalatenango y, por qué no decirlo, pues también para todo el departamento y pues todas las cercanías del departamento, porque hay mucha gente que nos visita de otros lados. Sí. Quiero hacer una pregunta antes de podernos despedir. Yo siempre lo consulto porque hay gente que viene de otro lado. Sí. Tenemos muchos hermanos lejanos y ocasionalmente ellos a veces quieren regalarle algo a un familiar
Y pregunta, ¿puedo desde Lupita Store a alguien desde el extranjero hacer una transferencia y decirle quiero, por ejemplo, regalarle un reloj o quiero regalarle una gorra o quiero regalarle varios productos a un familiar, un amigo, un conocido? Claro que sí, sí se puede. Tenemos los métodos de pago efectivo y transferencia bancaria. Y nosotros le damos el gusto al cliente si él me dice, mire, quiero un arreglo, quiero esto, pero también quiero agregar flores, quiero agregar fruta. También tenemos ese servicio, se lo podemos hacer. Y pues también ofrecemos el servicio de domicilio, llevárselo a su familiar directamente. De hecho, ya nos han pasado de que nos han llamado clientes de que quieren así un encargo para el Día del Amor y la Amistad. A veces que el esposo está en Estados Unidos, la esposa acá. Ya hemos hecho entregas así, así es que sí está abierta esa opción. Si en algún momento alguien que nos está viendo quiere un detalle así, contáctenos que con mucho gusto le vamos a ser cómplices de ese regalo. Me encanta la idea, magnífico. Así es que la invitación ya para finalizar y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio también. Así que bueno, compártanlo por favor, suscríbanse y apoyemos. Cuida mucho, nos vemos en el próximo segmento y saludos. Adiós.